Pues que hay que felicitar a los gallegos, los primeros, a Alfonso Rueda y por supuesto a Alberto Núñez Feijóo, al que yo creo que ha tenido una participación muy protagonista en la campaña, y resulta que no es solamente la victoria del PP, que es importante. Para mí lo más importante de todo, que es el gobierno socialcomunista del PSOE y de Sumar, en toda Galicia ha sacado 9 escaños, 9 del PSOE, 0 de Yoli. Y a pesar de ir a ver al Papa y de mirar la arena de la playa, etcétera. Y eso me parece muy buena noticia, porque quiere decir que el socialismo y sobre todo el socialcomunismo es empobrecedor, y lo saben los gallegos y lo saben todos los españoles. Y eso me tiene muy contenta. Bueno, porque mire, no me extraña que hubiera nervios, porque acuérdese de lo que nos decían las encuestas en el 23 de julio, y sin embargo, pues las encuestas no acertaron en aquella ocasión. En esta sí, todas menos Tezano. Le decía que íbamos a sacar 34 y hemos sacado 40. Pero bueno, que es un gran día para Galicia, desde luego, pero para España sobre todo. Y para el socialcomunismo, el socialismo del siglo XXI, que es como ahora se llama la Internacional Comunista, pues es un día muy malo, y eso a mí me alegra mucho, porque considero que lo único que traen es pobreza, dependencia, y eso ya olvidándonos de los crímenes que cometieron.